¡Hola a todos! Bienvenidos a un nuevo vídeo de Inside Players. Yo estoy aquí con Serendiana. Se que le ha dado un ataque de risa, pero dice, estoy desentrenada y no me acuerdo ya cómo se hacía esto. Pero es que encima el cabrón está grabando, no me deja reírme a gusto. Bueno, vale. Hola a todos. Esta vez empiezo yo el vídeo con la recopilación de comentarios y efectivamente en este vídeo no va a haber recopilación de comentarios. Gran cambio en este sentido porque hemos recibido algunos comentarios que no, la verdad es que nos parecen bastante lógicos y nos dicen que bueno, que el tema de la recopilación de comentarios podría pasarse a otro punto, hacerlo de otra forma, porque al final se nos iba de las manos, totalmente cierto. Y se nos iba a la mitad del vídeo en la recopilación de comentarios y luego ya nos metíamos en tema, ¿no? Sí. Se hacía a lo mejor pesado, porque imagino que a la gente le hace ilusión que hablemos sobre su comentario en concreto, pero al resto, pues como que a lo mejor pues, le aburre si es un comentario mismo, genérico, ¿no? Si no, claro, aporta nada. A ver, realmente nosotros en estos comentarios, como vamos uno a uno y vamos haciendo nuestras consideraciones acerca de lo que está diciendo, a nosotros nos resulta interesante en el sentido de que realmente hablamos de muchísimos más temas de los que hablamos en el HDO principalmente. Pero sí que es cierto y entendemos perfectamente que esta parte del vídeo pueda resultar demasiado pesada. Entonces, lo que vamos a hacer a partir de ahora va a ser, digamos, responderos... leerlos los leemos, ¿vale? O sea, le hacemos un buen repaso a todos los comentarios. Sí, y además contestamos en... Intentamos contestar a lo máximo, sí. Entonces, lo que vamos a hacer a partir de ahora va a ser responder de forma genérica, sacar una conclusión de vuestros comentarios y enfocarnos en uno, dos o tres, los que veamos necesarios, porque a lo mejor hablen de un tema que nos parezca bastante interesante o que queramos comentar. Vale, o sea, si hay alguno que destaca especialmente o que queremos, nos interesa para el que ritmo que va a seguir el vídeo, comentarlo pues, y tal. Lo mencionaremos en concreto, o sea... Sí, pero bueno, por lo general, pues vamos a pasar, digamos, de la recopilación de comentarios para meternos en tema. Vale, y bueno, dicho toda esta paja, toda esta explicación de ¿es ahora cuando vamos a decir que es el HDO número 20 o esto lo decimos ya al final? Estamos en el HDO número 20. ¡Wow! Vale, continúa. Vale, y segundo punto importante, ¿va a haber un cambio en la programación? Sí, vamos a pasar a un vídeo. Cuando habéis visto... Es broma. What? Allá, me estoy colocado hasta a mí, ¿sabes? Como habéis visto en estas vacaciones, digamos, ha cambiado un poco el rollo del canal, en el sentido de que se ha ido publicando vídeos conforme han ido saliendo noticias y tal. Reta se ha encargado de todo esto. Y la verdad es que ha habido bastante aceptación a esta forma de trabajar. Sí. Entendemos que bueno, en vacaciones hay más gente disponible para ver vídeos y tal, pero fundamentalmente creemos que es una buena forma de trabajar. Uh-huh. Y nos ha molado, y creo que a vosotros también os va a molar más. Entonces, como queremos que el HDO siga siendo nuestro punto de encuentro común semanal, digamos, los martes seguirá habiendo HDO a las 5 de la tarde. Eso no va a cambiar. Vale, guay. ¿Vale? El resto de la semana es lo que va a ser diferente. No hay programación, a grandes rasgos. Ajá. ¿Vale? Ajá. Eso entonces significa que puede que intentaremos mantener la media de 3 vídeos por semana, pero si una semana hay más vídeos, pues habrá más vídeos que 3 por semana, ¿no? Uh-huh. Si, por ejemplo, esto es el martes, pero el miércoles pasa algo que necesita un vídeo, que vemos importante que haya un vídeo, pues habría martes vídeo, miércoles vídeo. Uh-huh. En el caso más normal, lo que pretenderíamos sería que hubiera 3 vídeos programados, digamos, de forma equidistante en la semana para que no haya un gran periodo de tiempo sin vídeos. A lo mejor sería, pues, vídeos más un día o menos así. Como tenemos la programación. Sí, más o menos sería un poco a lo mejor rollo martes, jueves, sábado, el estándar, ¿no? Pero sí se podría ver afectado por cosas externas, porque, pues, mira, nos ha salido de las pelotas el poner un cuarto vídeo, pues, el cuarto vídeo, o 5, o todo, 8. Sobre todo porque ahora está habiendo muchos cambios, mucha información, muchos nerfeos, muchos pues el tema de los eventos, no sé qué, va habiendo muchísima chicha para vídeos específicos y tal, y nos gusta esta nueva forma de hacer vídeos. Lo que tenéis que saber es que de lunes a viernes, probablemente, o sea, lo más seguro es que la publicación de los vídeos sea a las 5 de la tarde, hora española, ¿vale? Sí. Y los fines de semana probablemente los vídeos sean a las 10 de la mañana. Sí, fin de semana a las 10, ¿vale? Si acaso es un poco el cambio de horario y tal. Pero también, pues eso, no va a haber
programación, pero en realidad a lo que vosotros os va a afectar no va a haber muchos cambios. Sí, eso es la única diferencia es para nosotros. Sí, más bien va a ser para nosotros. Seguirán, por supuesto, habiendo vidias, habrá vídeos de... ¿Guías? Tenemos ya preparadas algunas, de hecho. Claro, exactamente. Pues ya sabéis que nos mola hacer guías y, bueno, pues seguiremos haciendo guías porque nos mola. Exactamente. La única diferencia es que, bueno, no están programadas para un día concreto de la semana. Eso es. Y tal, vale. Bueno, esto es todo lo que tenemos que hablar del tema de los del cambio de la programación. Y vamos a un punto importante que me gustaría destacar. Y es un comentario que nos ha dicho Arnau a través de Twitter sobre un bufo a Mercy. Hablando, ya que estamos hablando de los bufos y nerfeos, parece que el tema de estas dos semanas, es el tema principal, son estos bufos y tal. Arnau nos propone un bufo a Mercy, que sinceramente yo considero necesario. Bufo a Mercy cuando resucita. Te cuento. En el tema de la resurrección, en ese tema, vale, sí, ya la han bufado, ya, ya hay movimiento, ya tiene cierto movimiento, pero sigue estando muy vulnerable en esa resurrección. Sí. Y al final, siempre, es que casi siempre te matan. Es resurrección, morir, resurrección, sí. Morir. Esto es bastante jodido porque sí, vale, resucitas a tu equipo, pero tu equipo se queda sin healer. Sí. Entonces, o bueno, se queda sin uno de los healers, claro. Vale, normalmente suele haber solo un healer porque no todas las partidas se organizan bien. Vale, sí. Entonces, a lo que voy es que en este sentido yo también estoy con Arnau y debería tener, digamos, un comodín o una protección, al menos ese healer, para que pueda moverse o pueda responder antes de que le maten. Porque es que directamente le están enchufando para matarla y muere, o sea. No me gusta, no me gusta. Y fíjate que a mí yo también uso Mercy. Yo estoy muy de acuerdo con ese bufo y lo veo necesario. Yo, pues yo creo que no. Yo creo que es la gracia de Mercy que sale. Lo que hacen ahora mismo en las partidas es se esconde, la Mercy deja que su equipo muera para después asomarse, volar con el vuelo que tiene hacia el aliado y pum, revivir a todos. Uh-huh. Bueno, pues tu castigo es ese, o sea, es morir. Sí, sí, es que te pillan. Yo cuando he resucitado a gente. Vale, sí, te quedas un poco vulnerable y tal, pero bueno, puedes enganchar a alguien y ya estás ya pendiente de, en cuanto reviva a este, vuelo hacia él cagando leches. Uh-huh. Y como ahora la regeneración aumenta, cuando pasa un segundo sin recibir daño, empieza ya a curarse Mercy, es vuelo hacia ese para irme detrás de una columna y empezar a curarme. Sí. Lo hago un poco con eso en mente. Es cierto que eres vulnerable y que cuando me pasa al contrario, que veo una Mercy que revive y revive, hago focus a la Mercy, pero vamos, exacto. Claro, es que ahí está. Y normalmente me la cargo, es cierto. Pero bueno, o sea, digamos que las probabilidades de morir después de una resurrección son un 60%. Más, sí, sí, es más, mucho, o sea, más la mayor elevado, parte del tiempo mueres en esa resurrección. Sí. A mí no me parece bueno ese castigo, por ejemplo, por el tema de que Mercy sigue siendo poco movible o, a ver, poco rápida, ¿vale? O sea, no es muy rápida. Es decir, muere y si, a no ser que tenga a su equipo justo en la puerta, justo en el respawn, sí, tarda muchísimo. Le cuesta volver a llegar, bueno. Entonces, cuando vuelva a llegar, el equipo probablemente ya haya muerto otra vez. Y Mercy muere automáticamente porque se encuentra con todo el meollo. Sí, es que siempre sí, eso es cierto, pero bueno, si tu equipo, vamos a ponernos que estamos en el competitivo y tu equipo es un equipo decente. Hombre, a nivel competitivo estas cosas son debería hacer una cadena de relevos ahí, en plan de ver si se va enganchando a la gente que se queda esperando a Mercy para que vuelen hacia sí. Para que pueda volar hacia está ahí. Claro que a nivel competitivo las cosas no debería pasar. No, yo sin embargo en Mercy, perdona, en Mercy veo algo que es el único healer que no ataca por defecto, no puede atacar por defecto, tiene que cambiar la pistola, entonces si cambia la pistola deja de curar. Sí. Ya sabéis, este cambio lo hablamos hace mucho, pero ahí lo que me gustaría es que el bastón, cuando estás curando a alguien, ese rayo, dependiendo de si llevas el de curación o el de daño, o el de potenciación de daño, hiciera un efecto u otro el gente que atravesara ese rayo, ese link, ese enlace residual, sí, que curara pasivamente a lo mejor una mierda, pero un poquito, o que hiciera daño una mierda, pero un poquito. La verdad es que yo creo que Mercy está bastante bien como personaje, a mí me gusta muchísimo, creo que también es fundamental en el competitivo, sigue siendo un elemento importante, pero creo que ajustándola un poquito más la harían casi pues perfecta, ¿no? Es como muy bastante balanceada. Bueno, pues esto es lo que queríamos comentar acerca de este comentario que nos había hecho Arnau. Guay. Y ahora vamos a pasar al tema principal de nuestro HDO, ¿vale? A ver. Nuestro tema principal son los eventos temporales. Sí. Vale. Es que ha habido mucho movimiento desde el último HDO hasta ahora. Han pasado muchas cosas en el último HDO. Es impresionante. Y ha pasado mucho en el sentido de
sí ha dicho que no va a haber evento en San Valentín. Sí. Pues, se han hecho muchas, muchas elucubraciones alrededor de si va a ser en el Año Nuevo, que si va a ser en carnavales, que si va a ser en San Valentín, que si va a ser en Semana Santa, que si... Ajá, bueno, aprovecho para adelantar que el próximo vídeo, después de este, es muy muy probable que tenga algo que ver sobre el Año Nuevo chino en Overwatch. Fin del adelanto, vale. Bueno, pues básicamente es esto, ¿no? Todo lo que se ha estado comentando acerca de los eventos temporales y bueno, ¿qué es lo que comentamos? O sea, ¿qué es lo que opinamos sobre estos eventos? Ya aprovecho para repasar la pregunta que hicimos en el HDO anterior y bueno, la conclusión que sacamos es que hasta el momento... Sí, perdón, nuestra pregunta era ¿qué sensaciones os ha dado el evento de Navidad? ¿Y cuál era el evento que más os había gustado? ¿Y cuál era el que más os haya gustado? Sí. La conclusión que sacamos con esto es que el evento que más os ha gustado hasta el momento ha sido el de Halloween. De Halloween. Ha sido el más trabajado, yo creo. Y Navidad ha sido... A gente le ha gustado y a mucha gente también le ha parecido decepcionante. Sí. A ver, realmente al final pues te quedas con buen sabor de boca en el sentido de que bueno, es bonito, es un momento bastante bonito del año. Todo el tema de decoración de nieve, todo esto, pues siempre queda muy cookie, ¿no? Sí. Y al final pues te gusta. Porque, bueno, es un momento feliz en el año. Ahora, también es cierto que no dejamos de pensar que el contenido está muchísimo más trabajado en Halloween que en Navidad. Y ahora pasamos al pensamiento de decir, bueno, ¿habrá un evento igual de pronto, digamos, que el de Navidad, tan cercano de Halloween y Navidad? Sí. Por ejemplo, San Valentín, Año Nuevo... Año Nuevo Chino, me Año refiero. Nuevo Chino, 28 de diciembre, de enero, perdón. Carnavales, no sé qué. ¿Lo harán bien? ¿Meterán tanto contenido? ¿Será un evento pequeñito? Mi pregunta, o sea, me pregunto yo, mi autopregunta es, si han dado cuenta los de Overwatch que no pueden ofrecer un contenido bastante, bastante trabajado y bastante completo cada evento. Es decir, se han visto sobrepasados. Yo creo que ha sido más por ahí los tiros. Sí, creo que Navidad les ha pillado demasiado cerca a Halloween. En Halloween lo dieron todo, por así decirlo. Se lo curraron muy mucho. Y en Navidad les ha pillado el toro. O sea, sí. Creo que eso ha sido posible. Esto, tengo esperanza de que el año que viene Navidad sea la hostia. Porque yo creo que ya en un año sí que tendrán tiempo. Yo entiendo que, bueno, en este han podido ir jodidos de tiempo. Porque bueno, el competitivo ha requerido muchos cambios, los han habido. Cambio de año, al final cambios en el juego. Muchas cosas, sí, héroes nuevos, poco establecer a todo. Ver, pero yo nosotros... creo que ya hemos sentado la base, ¿no? De bueno, ya está todo en calma. Sí. Ahora ya los cambios, que hay que hacer muchos cambios y muchas cosas que hay que cambiar, pero ya son cambios que bueno, se pueden tomar con tiempo y que tenemos tiempo para hacerlos, ¿no? También nosotros tenemos que tener en cuenta que lo que vemos es lo que nos ofrecen. Pero lo que no vemos es todo el trabajo que hay detrás. Claro. Entonces, si nosotros nos imaginamos que tienen un equipo de diseñadores encargados de hacer los eventos, pues a lo mejor esos mismos son los que están haciendo el resto de skins durante todo el año. Claro, por lo tanto, de evento a evento, ellos siguen trabajando en otras cosas. Entonces, se pueden solapar un poco los tiempos mientras están organizando un evento y otro, con el tema de relanzar nuevas skins o cualquier cosa. Claro, así. Por ejemplo, mira, ahora mismo el tiempo que destinaron el año pasado a hacer el evento de Lucio Ball de verano, pues imagino que sería en primavera, vamos a hablar en estaciones, pues en primavera trabajarían sobre el evento de verano de Lucio Ball. Esta primavera ya no hay necesidad de trabajar tanto en el evento de Lucio Ball, porque ya está hecho. Volverá probablemente, es lo más seguro que vuelva al mismo evento. A lo mejor añaden nuevas skins, pero bueno, ya es un trabajo menor. Antes había que hacer las skins y el Lucio Ball por completo. Ya el Lucio Ball está hecho, sí. No hace falta. Con Halloween, tres cuartos de lo mismo. El evento de Halloween está ya hecho, está currado y es suficiente. Hombre, sería la hostia que cada año cambiara, ¿no? Pero tampoco lo veo necesario, ya que es un evento que vale 15 días, que tampoco lo explotas ahí. Lo jugamos, ¿no? Digamos, cada evento de estos lo jugamos una vez al año. Claro. Entonces, ese tiempo que ya no vas a desarrollar este nuevo minijuego, por así decirlo, pues lo dedicas a personajes o otra cosa. Claro, a es lo que mejor yo trabajas me refiero... en el evento de
San Valentín del año siguiente. Claro, ¿sabes? Yo me refiero a que, por ejemplo, pues bueno, todos los cambios que están haciendo, que quieren hacer en este nuevo año, ¿no? Por el tema de los nerfeos, el tema de incluir lo de la ruleta, de los gestos, de no sé qué, no sé cuánto. Son cambios en los que han estado trabajando, a lo mejor, mientras están haciendo también el tema de los eventos. Entonces, como no sabemos muy bien cómo se organiza el equipo de Overwatch, no sabemos realmente cuánto tiempo disponen para hacerlo. Uh-huh. Entonces, claro, podemos entender que no les ha dado tiempo, que les pueda sobrepasar, que necesiten mayor equipo, etc. Entonces, por eso no nos sorprende tanto el hecho de que hayan cancelado o que nos hayan dicho ya directamente que no va a haber evento en San Valentín. Nos duele muchísimo. Sí, totalmente. Porque nos hacía mucha ilusión. San Valentín, es que además yo creo que da para hacer una cosa guapa, ¿no? Sí. Y vemos muchas posibilidades en eso. A lo mejor lo que han dicho es, bueno, antes de hacer una mierda. Sí. Cutre, que se va a ver cutre, pues esperamos, y mira, no va a haber, pero a lo mejor el año que viene pues sí que lo hay, ¿no? Sí. Yo creo que, o sea, no está a la misma altura el evento de Navidad, mi juego de main no está a la misma altura que el de ninguno de los otros dos, ni de Lucio Ball, ni de esto, o sea, que puede ser más o menos divertido, pero no está a la misma altura. Uh-huh. Es cutre en comparación ya a los estándares de Blizzard con estas cosas, ¿no? Teniendo en cuenta que ya utiliza el mismo rollo de la ecobase, el tema de las bolas. Y el juego tampoco es que se hayan matado, o sea, eso es hacer que tu tiro valga un millón de daños. A nivel técnico. O sea, luego al final, pues sí, queda guay y tal, pero luego, o sea, a nivel técnico es como cambiar determinadas configuraciones, ¿no? Sí. Bueno, estos son nuestros pensamientos. Yo lo que creo es que, pues eso, creo que se han visto sobrepasados, que va a haber algún tipo de evento, pero que no le van a meter tanto contenido, o sea, ya nos lo han dicho más o menos en Navidad, con el tema de Navidad. Por lo tanto, si meten poco contenido esta vez, no nos decepcionaremos. Sí. Porque ya nos lo esperaremos y nos parecerá muy lógico. Yo creo que el contenido que de estos eventos pequeñajos a lo mejor que hagan será, pues a lo mejor 3 o 4 skins para este héroe en concreto, para estos héroes, 3 héroes en concreto, 4, lo que sea. A lo mejor le pones un par de animaciones o gestos o alguna cosa así, pero vamos, en plan pinceladas, no algo a saco, en plan un pack completo con sus refits, con sus... Claro, exactamente, o sea, un poco más de contenido, de ir completando el contenido. Efectivamente. Y bueno, entonces pues la pregunta del HDO es... ¿Cuál creéis vosotros que va a ser el próximo evento especial de Overwatch? Sí, el próximo evento temático. ¿Tú cuál crees que va a ser? Me encantaría que fuera San Valentín. Lo han descartado. No sé si han descartado carnavales, ¿puede ser? No han dicho nada. Vale, pues entonces yo voto por carnavales. Vale, yo, fíjate, no tenía mucha esperanza, la verdad. No pensaba mucho que iba a ser este. Pero yo empiezo a creerme que puede ser lo del Año Nuevo Chino. Y es por eso por lo que hay un vídeo para el próximo día. Yo descarto lo del Año Nuevo Chino y ya me callo con este tema. Descarto lo del Nuevo Año Chino por el tema de que pasa muy poco tiempo con el evento de Navidad. Pero a lo mejor ese puede ser el motivo por el que el evento de Navidad no tenía demasiado contenido. Uy, perdón. Demasiado contenido por el hecho de que ya iban a poner otro. Yo creo que el golpe a la skin de May ha sido duro para las oficinas de Blizzard, que creo que han llorado alguno. En plan, creíamos que esto iba a ser mucho más guay y nos habéis dicho que ha sido una puta mierda. Y os vamos a compensar. Dijeron que tendría una skin nueva el año siguiente. Sí, May. Pero claro. A ver, si te pones a pensarlo, claro, una nueva skin, una skin de las que cambia por completo y no sea solo un recoloreado, porque realmente solo era un recoloreado. Realmente tienes todo un año para poner una skin de esta, o sea, que tampoco tiene que ser al principio. Pero yo creo que ahora, fíjate, yo creo que con el Año Nuevo Chino tiene, o sea, es media china y a lo mejor pues puedes decir, venga, os la doy ya. Uh-huh. O sea, un mes después de la cagada os lo esto. Es muy probable. Entonces, bueno. Que a lo mejor el evento sea de 2 o 3 días, no sabemos. Sí. Bueno. Ya os enteraréis de nuestras teorías, ¿vale? Porque yo tengo muchas teorías. Ok. Vale, bueno, pues vamos a pasar ahora a los dibujos de los que nos habéis mandado a través de Twitter. Sí. Y bueno, hemos recibido algunos. O sea, uno de ellos es de un nuevo personaje que se imagina uno de nuestros seguidores. Sí, que es Vysalens, que es este dibujo, ¿vale? Uh-huh. Se llama Mary. Mary, creo que es Mary, sí, ¿no? Yo leía Mercy. Es Mary y nos explica qué rollos de habilidades tiene. Sí. Sí. Yo así podéis... así al principio me imagino una tía bastante hippie. Parece hippie. Parece hippie, ¿no? No sé si tiene algo que ver sus habilidades con ser hippie.
el silencio. No, vale, no. Ok. O sea, solamente es la estética, ¿no? Puedo relacionarlo vagamente, pero no vale, okay. Estética, bueno, pues entonces cuéntanos, vale, cuáles son las habilidades de Mary. Vale, te voy a decir las habilidades, pero antes voy a decir que, fíjate, lleva tatuajes y tal, todas esas cosas, pero los tatuajes son de distintos colores, ¿vale? Simbolizan, yo creo, los elementos. Si te fijas en las manos, tiene fuego en las manos, ¿vale? Y el fuego tiene como llamaradas de humo, fuego. Vale, juega con los elementos, ¿vale? Es un héroe que juega con los elementos. Y te voy a decir, os voy a leer la explicación que nos ha dado By Silence de sus habilidades. Ajá. Habilidad 1, dice, sería como la habilidad de Lucio de cambiar de canción, el cambio de pista. La forma pasiva. Solo que en este caso sería para cambiar el elemento. Ajá, vale. Vale, entonces, tiene hielo o rayo. Dice que es dudable cuál de los dos. O sea, yo creo que es que no te he pensado aún si hielo o rayo, ¿vale? Uh-huh. ¿Cuál sería el por defecto? Sí, es el cuál sería si la haría de hielo, porque son muy parecidos, ¿vale? Y dice, el rayo pondría el estado de parálisis y el hielo el de congelar, uh-huh, el de congelación. Entonces, el efecto parece ser el mismo, que es interrumpirte y dejarte quieto. Por lo tanto, no sabes si sería una especie de stun. Entonces, si temática de hielo o temática de rayo, ¿vale? Uno sería o hielo o rayo, uh-huh, lo que yo entiendo. Sí. Luego nos dice que otro sería fuego y pondría el estado de quemadura, uh-huh, ¿vale? Y luego otro sería roca y tirarías piedras a distancia. Eso me mola. Eso mola. Es a gracioso. Ver, a mí este héroe me es recuerda... Las bombas de Janrath, ¿no? Me recuerda mucho al elementalista del Guild Wars, que tenéis la guía en el canal de Guild Wars. Así que tanto os gusta Guild Wars. A mí, pues sí, a mí me recuerda al Hearthstone, a los elementos, a los tótems. También a los tótems, sí. Al es final como son... una acumulación de tótems. Sí. ¿No? La habilidad 2 dice, depende del elemento que tengas puesto, hará una habilidad distinta. Por eso también me recordaba un poco a lo del Guild Wars, que te ponías fuego, pues tus habilidades eran de fuego. Sí, claro, claro, es verdad. Sí. Entonces, habilidad 2, depende del elemento que tengas. Dice, si es hielo o rayo, te debería tirar una lanza de ese elemento que también haga retroceso o empuje. Vale. Así que eso me mola. O sea, rayo sería rollo Zeus, ¿no? Y uh-huh, hielo sería una estalactita de hielo, sí, o algo así, ¿no? Sí, una especie de main, ¿no? Sí, de proyectil de secundaria, sí, de main, sí. Luego, fuego serían unos propulsores de fuego que serviría para alcanzar lugares elevados. Una habilidad de movilidad. Uh-huh. Luego, roca sería tirar un stun y el cooldown sería como 7 o 6 segundos. Uh-huh. A lo mejor es demasiado poco el cooldown, ¿eh? Dice, y el ataque básico sería tirar el elemento que tienes puesto. El fuego quema, el hielo congela, el rayo paraliza y la roca solo hace daño. Vale. Cada elemento tendría su velocidad de bala, siendo la de hielo la más lenta. La verdad es que está bastante, bastante pensado y bastante completo. Y oye, pues me ha molado, ¿eh? Me ha molado. Está guay, lo único es que, tío, te has olvidado de la élite, de la vida élite. O sea, no, cambia. Esa es la habilidad élite lo que te está diciendo, ¿no? No, el básico sería tirar elementos que tienes puesto. Ah, vale, básico. Ok. Así que no nos ha dicho la habilidad élite, así que nos, sí, tienes que decir cuál es la habilidad es élite. Es como de muy élite. Demasiado épico, ¿no? Es como ya, vamos. Hombre, pues no se le habrá ocurrido con tantas cosas que ha pensado, como para encima pensar en la ulti. El dibujo y todo, así que muy guay. Está, ¿vale?, muy bien, os gustan muchísimo vuestras ideas. Sí. Y vamos a pasar al siguiente dibujo. Sí, el siguiente dibujo, que en realidad va a ser dos, sí, son de Jerrypedia, que nos lo ha enviado a través de Twitter, ¿vale? Uh-huh. Y el primero es este dibujo, es bastante gracioso, dice, siempre podría contar contigo, compañero. Sale un chat acá y todo feliz, con una cara, bueno, no tiene pupilas, está a lo mejor se ha pasado fumando, sí, algo. Y de con amor Janrath. Con amor Janrath. Y el segundo es un homenaje a Kiss de Jack Simons, ¿vale? Sí. Juega con el nombre del cantante de Kiss. Y es un Janrath con skin, sí, de Kiss. Lo que, le lo que veis de la en los ojos es el tema del antifaz, claro, del el típico maquillaje, de Kiss, ¿no? El maquillaje este de Kiss, sí. Pues sí, está muy guay, nos gustan mucho vuestros dibujos. Está muy chulo, está muy conseguido el Janrath, ¿eh? O sea, de verdad, lo veo así y digo, hostia, esto es Kiss. Pues aparte de que pone Kiss, ¿no? Pero sí, me mola. Está guay, está guay. Pues muchísimas gracias, chicos, por los dibujos, están muy guay. Y bueno, vamos a pasar a los saludos. Tenemos saludos especiales para Franco Portillo, Jordi ¿Hola? Gamer, hola, Luixer, Son Goku, aquí tenemos, hola, un aficionado. Hola, hola, hola. Y tenemos también un saludito para este Seira 10 y Dark Tubi o Tube o como Dark se diga, Tube. 3500. Joder, esta última ha sido complicado, ¿eh? Porque sí, menudos nombres, me cago en la leche. Pues nos un saludo. Ponéis a todos, bastante, chicos, difícil, sí. O sea, algunos lo mismo se ha olvidado, porque este saludo a lo mejor nos lo mandaron hace un mes y ahí, claro, se quedó posible, en el mismo, ¿no? Sí, no, pues nos lo comentáis también en los comentarios del vídeo. Bueno, vamos a pasar ahora a el tema importante de los más polludos, ya que la semana pasada ha habido la tercera edición de los más polludos de Overwatch. Esto es. Vale. Ok, y bueno, vamos a comentar un poquito, vamos a responder a vuestras dudas acerca de este tipo de serie y tal. Sí. Y bueno, en principio, primero,
Comentad también que el vídeo de los más polludos, el 3, la edición 3, la hicimos antes de irnos de vacaciones, ¿vale? Dejamos el vídeo preparado. Sí. ¿Esto qué significa? Hicimos el 2 y el 3 seguidos. Sí. Por lo tanto, esto fue de antes de... Bastante, sí. Diciembre, o sea, principios de diciembre o noviembre fue a lo mejor, ¿no? No, no, noviembre no, pero diciembre, no te cueles, pero sí, ¿no? Principios de diciembre. El tema es ese, que nosotros teníamos una cantidad de vídeo, lo dividimos en dos, hicimos dos vídeos, ¿vale? Entonces por eso muchos salen, algunos repetidos, salen muchos Macris, muchos Reapers y ninguna Farah. Hemos visto un comentario que dice, jo, yo he mandado una Farah y no está mi vídeo, ¿no? Tened en cuenta eso, que era el material que teníamos hasta ese momento. También es importante que os deis cuenta de que si nos habéis mandado un vídeo, una jugada destacada súper épica de la muerte hace dos semanas, ese vídeo obviamente pues no ha entrado en los más polludos, tercera edición. ¿Esto qué significa? Que en la cuarta edición probablemente sí entre, o a lo mejor no entre en la cuarta edición, sino en la quinta, porque es que tenemos una cantidad ingente de vídeos. En la sexta, en la séptima o en la octava, porque es que tenemos ahora mismo de vídeos que nos habéis mandado desde la última vez que revisamos los vídeos, ¿vale? Que fue cuando hicimos el 3. Dinos la cifra. 216 vídeos, mira, os la enseño para que lo veáis, ¿vale? 216 vídeos. ¿Vale? Aquí, si veis esto lentamente, ¿vale? Vais a ver vuestros nombres de todos los que están aquí listos para ver, ¿vale? Sí. ¿Esto qué significa? Que pasamos un filtro. En la jugada que nos parezca más épica o tal, es la que colocamos en los más polludos, ¿vale? Importante tener en cuenta una cosa, y es que hemos visto muchísimas críticas en los vídeos de los más polludos de gente diciendo, buah, es que es solamente con la ulti ya te ganas la jugada de los más polludos, ¿no? Solamente con típicos Reaper y típicos McCree. Sí. Es cierto, porque realmente la jugada pues se hace bastante épica en el sentido de que matas a 5. Claro, a ver, es que las jugadas, además, las jugadas son vuestras jugadas, no son jugadas de gente de por ahí de internet, ¿no? Claro. Son vuestras jugadas. Si vuestras jugadas son de ultis, pues escogemos de ultis, porque claro, es lo que hay. Claro, exactamente. ¿No? Entonces nosotros lo que vamos a hacer con estos vídeos, que tenemos una gran cantidad de vídeos, es intentar buscar, es decir, ¿quién va a tener más probabilidades de salir en la siguiente edición y siguientes ediciones? Sí. Aquellos vídeos, digamos, más originales. Entonces, si tenemos 8 Macris, probablemente de ulti a lo mejor solamente pongamos uno o dos. Ajá. Es decir, el que se quede fuera... No es porque sea que la jugada no esté guay, que no sea una buena jugada, sino porque ya tenemos bastantes vídeos así. Si tenemos bastantes vídeos así, podemos deducir que es relativamente común conseguir ese tipo de jugada épica, sí, ¿no? Si os fijáis en el vídeo, en los nominados de los más polludos 3, tenemos un bastión. Que el bastión, sí, usa la ulti, pero es que usa la ulti y hace 50.000 cosas más. Sí. O sea, mata sin ulti, se pone la ulti, pero no se queda en plan quieto matando, sino que se lo curra para matar bien con la ulti. Sí. Y después, cuando se le pasa la ulti, sigue matando. O sea, lo hace. O sea, es una jugada que dices, joder, es que se ha juega bastante bien, lo que tenía que hacer lo ha hecho. Claro, luego tenemos el McCree. El McCree, tres cuartos de lo mismo. Creo que gastaba la ulti, pero después estuneaba, sí. Mataba. Además, corta otra un ulti. O sea, es decir, salva a su equipo, etcétera. Una jugada currada. Exactamente. Y el otro nominado es Widowmaker, ¿no? Sí. Que es el. O sea, no ha matado a una sola persona. Sí, solamente mata a una persona, pero claro, es una jugada de skill. Muy buena jugada porque sabe exactamente lo que hace. Sí. Y hace un headshot y lo hace y encajando artístico. Enganchando el gancho. Evitando el deste de escudo de Reinhardt, o sea, realmente son jugadas bastante esas, que nos gustaron muchísimo y nos valía el estar nominados, ¿no? Sí. Pero es un poco el rollo que queremos buscar al resto, más que nada para que vosotros os lo paséis bien, sobre todo viendo el vídeo, y no digáis, va, siempre son las mismas, ¿no? Otra ulti, otra diva que enchola, ¿no? Entonces, eso no significa que no vayáis a aparecer, pero que si a lo mejor tenemos 8 vídeos iguales, a lo mejor no caéis, pero no porque no sea buena, sino porque solamente tenemos que escoger a una o a dos para que no sea repetitivo, ¿vale? Eso es. Frecuencia, es lo que nos habéis preguntado, oye, ¿cada cuánto ponéis este tipo de vídeos? Bueno, nuestra idea, le habéis respondido y tal, nos gusta muchísimo que participéis en los comentarios, porque sí, nos ayudáis bastante. Sí, pues cada 3 semanas, cada mes, más o menos.
¿Qué pasa? Que si tenemos muchísimo contenido, pues a lo mejor bajamos la frecuencia, no sabemos muy bien cómo lo vamos a hacer, pero bueno, generalmente cada 3 semanas, ¿vale? Sí. Si ha habido este vídeo ahora, pues hasta dentro de 2 o 3 semanas no va a haber el siguiente. Sí, eso es. Vale. Bueno, pues nada, esto en cuanto a los más polludos. Sí. Pasamos al siguiente, el sorteo. Bueno, ¿qué sorteo? Ah, por cierto, antes de nada, que se me olvidaba. Votación activa todavía en Twitter, ¿vale? Todavía podéis votar al más polludo de los 3 nominados. Y otra cosa también, y volver a recordar que podéis participar en los más polludos siempre que queráis. No acaba nunca, no caduca, no... Sí. ¿Sabes? Si habéis visto la lista que hay, pues sí. Os ponéis en cola y cuando llegue el vídeo queda en cola, sí. Y cuando llegue el momento, pues saldréis. O sea, no hay límite de plazo. El vídeo en el que explicamos cómo enviar vuestras jugadas destacadas lo tenéis al final de este vídeo y de todos los vídeos, en la pantalla final del vídeo en sí, y también lo tenéis en la descripción de todos los vídeos, ¿vale? O sea, lo podéis localizar muy fácilmente. Vale. No os envían las jugadas destacadas a través de Twitter, sino a través del formulario. Sí, cierto. Importante. En Twitter no lo habéis mandado, no nos valen por ahí, lo sentimos, chicos, ¿vale? Necesitamos por el formulario. Vale, y ahora sí que sí, pasamos al sorteo. ¿Sorteo? ¿Qué sorteo? Sí, un sorteo. Ya venimos diciendo en nuestros últimos vídeos que íbamos a hacer un sorteo por llegar a los 10.000. ¡Hemos llegado a los 10.000! ¡Uy! ¡Va muy bien! Realmente ahora mismo estamos en 10.400 suscriptores. O sea, sois geniales, chicos. Sois geniales, yo no me canso de decirlo. Entonces, por llegar a los 10.000, nosotros queríamos hacer un sorteo. No os vamos a explicar en qué va a consistir este sorteo todavía, ¿vale? Sí. Porque todavía no va a estar activo, tenemos que ajustar algunas cositas todavía. Sí. Pero os vamos a explicar un poquito. Por fin vamos a desvelar en qué consiste esto de ganar los más polludos, en qué consiste el ganar el Buscando a Serendiana y este tipo de cositas, de cosas que hemos ido organizando a lo largo de todos estos vídeos. Sí. Vale, os cuento así rápidamente en qué más o menos en qué va a consistir el sorteo. Y es, nuestra idea principal es unos premios, ¿vale? Premio en singular o premios en plural. Uh-huh. La idea es que el sorteo sea más o menos en directo, ¿vale? Es decir, no tiene por qué ser el vídeo en directo en sí, pero sí va a ser grabado en directo. Vais a ver el sorteo. La elección del ganador barra los ganadores será grabada, ¿vale? Para que haya transparencia. Sí, para que lo veáis quién gana. Quién es el que sale, ¿vale? Va a ser en una lista, se pondrán todos los nombres de los participantes del sorteo y se selecciona un ganador. En internet hay un millón de páginas que te sacan un ganador de una lista. Sí, es un ganador aleatorio. Sí. ¿Vale? Es simplemente eso. Entonces, en esa lista pues escoge un nombre. Entonces, ¿para qué sirve ganar el tema de los más polludos no sé qué, no sé cuánto? Que dijimos que iba a tener algún tipo de bonificación en el sorteo. Y es que esa persona, si participa en el sorteo, va a ser, vamos a incluir su nombre 2 veces. Sí, o más. O tantas veces como haya ganado cosas. Exactamente, es decir, si ha ganado 3 veces los más polludos, pues su nombre aparecerá 3 veces más la de la presentación, 4 veces. Eso es. ¿Vale? Por lo tanto, tendrá 4 veces más probabilidades de ganar el sorteo que una persona que no haya ganado las otras cosas. Entonces, tiene esa bonificación porque, bueno, puede salir más veces, tiene más, literalmente, más papeletas para salir de ganador del sorteo. Eso es. ¿Vale? Esperamos que os guste esta forma de hacerlo. Y, bueno, pasamos a una preguntita que quería haceros. Nosotros teníamos intención, otro de nuestros objetivos del canal que ya comentamos en el HDO anterior. Propósitos de año nuevo. Sí. Y, bueno, como veis, ya queremos ir haciéndolo. Queríamos hacer directos, ¿vale? Es una idea que tenemos ya a corto plazo. Sí. No va a ser a medio y largo plazo, va a ser no, a corto plazo. Corto plazo. Entonces, queremos hacer directos y queremos probar. El primero queremos que sea de prueba, básicamente, para ver cómo funcionan los directos, porque todavía no tenemos mucha idea. Claro, ¿la idea es hacerlo en qué plataforma? Bueno, nuestra intención principal es hacerlo en YouTube. En YouTube, vídeos en directo de YouTube. Sí. Aunque no descartamos la idea de hacernos un Twitch. Sí. Pero todavía está un poco más complicado porque todavía vamos a ir ajustando algunas cosas. Claro, tenemos un poco verde, ¿vale? Somos novatillos en este aspecto. Somos bastante amateurs en este sentido. Y entonces, pues bueno, yo creo que es mucho más sencillo hacerlo por YouTube de momento, primero. Y probar un poco en esto. Y a ver cómo, si os gusta, si nos gusta, si tenemos visitas, si no. Más o menos esto. Vale, entonces, queríamos saber, nosotros nuestra intención es hacer el directo en fin de semana, porque creo que es cuanto más cuando mejor lo vamos a poder hacer nosotros y más gente podrá verlo, ¿no?
disponible para todos. Queremos saber, haceros una pregunta directa, y es, ¿a qué horario de hora española, vale? Tened en cuenta esto. Sí. ¿A qué horario de hora española va a ser mejor para vosotros? ¿Cuándo os viene mejor? Sí. Para saber que vais a poder más o menos pues verlo. No es un compromiso, ¿vale? No, no es claro, un compromiso eso, sí. de visualizar. Es como, pues me tengo que plantar aquí a las 7 de la tarde, pues ahora no me apetece, pues sí. No lo haces, ¿no? Pero ese es un poco saber si por la mañana, por la tarde, a las 7 de la tarde os viene mejor porque en Latinoamérica es, yo qué sé, pues a lo mejor son, no sé exactamente cuánto eres, 5 horas de diferencia o así. Cada país cambia, etcétera. Sí, sí. Pues a lo mejor pues oye, me viene bien a partir de las 3 de la tarde, pues a las 8 de la tarde, por la noche, por la mañana, más o menos. Como sí. Vosotros veáis, sábado, domingo, como vosotros lo veáis, ¿vale? Sí, a lo mejor sábado por la tarde, sábado a las 7 de la tarde, pues sí. Pues, decidnos qué horas y veremos que haremos un recopilatorio de las horas que os has dicho, ¿no? Y veremos sobre cuál es la que mejor sí. Ve a todos, ¿no? Más o menos, sí, esa es un poco la idea, para ver qué opináis vosotros. Sí, vámonos. Recordamos que no tenemos ni puta idea de cómo hacer el directo en YouTube, ¿vale? Lo mismo sale totalmente catastrófico. Lo mismo sale horrible, o sea. Pero bueno, os tendremos ahí para apoyarnos, sí. Esperamos eso. Y bueno, y ya pasamos al último apartado de este HDO. Y es el Buscando a Serendiana. Buscando a Serendiana. Vale, comentamos que en el Buscando a Serendiana anterior, como el tema de las vacaciones, al final dimos, o sea, no hubo un ganador. Ajá. A la semana siguiente lo dimos más tiempo, dimos varias semanas de tiempo para que lo respondierais. Nadie acertó, yo creo que fue un poco por el tema de las vacaciones, porque sí. Hubo muchos cambios, también, el tema del también, evento. También influyó que David es un inútil con el Twitter y que... Y que primero se olvidó del Twitter, después... Si es que no me puedo ir de vacaciones. Después se peleó con Twitter, o sea, todos estos factores influyen también. Y bueno, básicamente es que pues al final no hubo ganador y en un vídeo comentamos cuál había sido la respuesta, pero os la dejamos aquí para que la veáis. Sí. Efectivamente ver, es una a ver, es una tracer. Vamos a verlo, sí, el ganador, bueno, el ganador no sí. Hubo ganador. No hubo ganador, no hubo ganador. Sí, Laura estaba en los un matorral con tracer, con la skin sí. de la sí, de los, la de los, juegos, los de verano. Juegos de verano. Yo creo que esa parte fue bastante difícil, asumo mi culpa en el sentido de no haberme cambiado de skin. Hubiera sido más fácil llevar una skin más normalita. Pero igualmente lo que es lo importante es que no se veían las armas, eran poco no se veían claras, bien, ¿no? Quizá aquí se nos fue un poco la mano. Muchos sí, disteis en el palo sí, de Janrat. Muchos Rat, veíais que había algo ahí, hay algo raro ahí, pero sí. Muchos dijisteis el cepo de Janrat. Sí. No vamos cepo, a tener un pero... poquito más de consideración a lo mejor en el siguiente, o no. No lo sabemos. Nah, es que siempre aciertan. No jodas, siempre sí. Aciertan. Bueno, pues nada, pues yo creo que hasta aquí, ¿no? Os dejamos con el Buscando a Serendiana. Esperamos que nos dejéis los ojos. O sí. O ¿ah? Sí. ¿Ah? Pondremos la foto en Twitter y bueno, pues nada. Hasta el próximo vídeo. Hasta el próximo. Dale like a este vídeo si te ha gustado y suscríbete si aún no lo has hecho. Échale un ojo a nuestra página web. En ella encontrarás algunas noticias y más información sobre el universo Overwatch. Comparte con nosotros tus mejores jugadas de Overwatch. Haz clic en el primer vídeo para ver cómo hacerlo. Haz clic en el segundo para disfrutar del último vídeo de nuestro canal. Y no olvides seguirnos en Twitter. Hasta el próximo vídeo. ¡Hasta otra!